Yo no soy de acá, pero amo esta zona como mi pueblo, que soy de San Alejo. Y yo vine en el 73 acá al rodeo y desde entonces pues se empezó a trabajar. Empezamos a trabajar en ambientar cómo se podía comenzar a hacer la feria. Y empezamos en julio, el 16 de julio, que cayó una gran tormenta y el baile lo hicimos en la escuela y toda la gente no les importó, bailando con lodo y todo. Pero a eso yo y otras muchachas que me ayudaban, Sonia Echeverría, Delfa Echeverría, me ayudaban a hacer la comida y todo. Su cuñada. Sí, Canda Benítez. Hacíamos rifas y todo. Pero ya en como 5 años después, se habló con don David Echeverría, con el padre Alfredo, padre Pedro, padre de Gotera, que si se podía cambiar la feria para febrero, porque por el invierno, que no se podía hacer la fiesta como se quería. Pues la gente estuvo de acuerdo, mucha gente de la iglesia pues decían que no, pero de ahí al final todos de acuerdo. Y lo bueno que se logró y hasta el día de hoy. Y otra cosa que quiero recalcar, que la gente en ese tiempo era tan decidida a trabajar, no importara el ambiente, dejaban de hacer lo que tenían que hacer por trabajar en las cosas de la feria. Cuando ya vino este señor que imponía ahí, los García, porque ellos son hermanos, Fidel toda la vida se encargó de la iglesia, de la pólvora. Él fue el... Ya ahora sí, ya. Bueno, no hemos tirado la toalla, ¿verdad, Fidel? Ahora, pero ya, siempre. Ahora no tocan los pechos. Oh, vaya, ve que se vuelve bueno. Y así se fue iniciando y se fue creciendo. Al punto que Rodeo es conocido en toda la zona por los jaripeos. Y el torero famoso, don Omar. El gallo del Salvador. Sí, le llamaban el gallo del Salvador, Omar Hernández. Los ayudó mucho, mucha gente que nos ayudaron, que ya no están, que se fueron. Pero quiero recalcar unas palabras que don Andrés Echeverría decía: Cipota, si viene Daisy, van a ir ustedes. Me encantaba porque la gente depositó confianza en este grupito. Y don Félix Benítez, que ya también no está, del otro lado de la calle gritaba: pues sí, hombre, ya estamos listos. Bonitas palabras que no se van a olvidar. Este señor que me regañaba, vaya, cuenta. Sí, la regañaba porque no me hacía caso lo que yo le decía. Y como yo era el cacique de la directiva. Sí, una vez y más me pegan con Sonia y que berría allí. Aquí solo estaba la escuela. Cuenta. La casa de don Delfinado Aristi. Era de Martín entonces, ¿verdad? De Martín Escolero. Aquí era un campo. Sí, de Martín Escolero. Sí. Acá atrás era el campo de fútbol. Y la ermita era chiquitita. Y la escuela, todavía cuando yo vine, la escuela era una casita comunal. Donde era la casa comunal. Era una casa de bajaret. Y luego, pues, cuando ya la gente pues se propuso, el rodeo. Más que todo quiero recalcar esto, que es gente luchadora, gente que tiene iniciativa, gente que ven las casas. Y que no pierden las esperanzas no, de adelantar. O sea, exactamente. Entonces eso queremos que los jóvenes de hoy, que aprendan, tal vez no que seamos perfectos, pero que aprendan a lo que nosotros de adultos hemos hecho por la comunidad. Que no pierdan la...
Que no pierdan la tradición. Sí, porque nosotros hemos empezado de cero. De cero, sin nada. Sí. Prestando cuadernos, pedazos de lápiz para hacer las notas. Sí. Aquí con este juguito se aliaba la barrera. Sí, sí. Esto es ahí. Eso es lo que... Hacíamos de palo. ¿Sí? Y aquí fueron las corridas más bravas que han habido aquí en la zona. Sí. Lo bonito también... que quisiéramos que los que están ahora en la directiva se unan como nos uníamos, que los dividíamos en grupos. En mi casita, no me avergüenzo decirlo, mi casa era de las paredes de corazón de tule, pero ahí cabían todos, ahí comíamos todos. Con tomates asados comía yo con una profesora. Sí, sí. Es verdad. Es muy bonito eso. Sí. Que la unión, y tan bonito que se hacían los grupos, aquí el jefe decía, Julano y Julano van a ir a cortar vara de bambú, Julano y Julano, el bejuco para amarrar la... Julano y Julano a recoger los toros. Eso era increíble, increíble. Y que todos obedecían. Exactamente. Sí, y nadie pues se sentía en la calle, esa palabra fuerte. Solo una vez se hizo una cosa que yo le dije. Ajá. Que está. Se hizo un atol chuco para que se quedara después de la fiesta. Pero a uno no le gustó. Sí. Yo pongo los frijoles, le dije yo. Ajá. Y el maíz. Y ellos le dieron por allá. Sí, sí, fue la señora Sofía. Porque hay que recalcar también de toda esta gente que trabajó para la iglesia, la señora Sofía Benítez, los González. No, así es que hay, o sea que el rodeo tiene historia. Alfredo Benítez, Toño Benítez, Narciso González, Candelario González, Julio Benítez también. O sea que era una cosa increíble, pero lastimosamente ya toda esa gente pues ya no, no están, pero los recordamos y... Y yo sé que ellos de donde están en el cielo pues nos ven y nos están oyendo. Y nos están oyendo, que estos comentarios pues son reales y bonitas historias que hemos vivido. Escuchando. Y es que salíamos a pedir y nos dejaban lejos y teníamos que caminar más largo que hace un tembre cuando fuimos hasta San Juan, allá a pie. Y nadie decía nada malo que donde andábamos, pero todos bien conformes. Y otra cosa de que se hacía venta poquita, ya que casi no había venta. Las toreadas sí eran buenas. Todos los ganados bravos traían. Sí. Y hambreábamos. No se hacían esas salvavidas que le dicen cuando se hizo apura. Apuro. Sí, así. Sí. Tenía que subir arriba, rápido. Pero después que hicieron las salvavidas ahí, metimos uno que un toro que estaba ahí. Sí. Que lo andábamos ganado, ahí vino aquí, en el potrero, Cuando lo íbamos metiendo a la barrera, nos gritaban, ¿no? Todos los que estaban, decían, metan a la chomba, decían, porque es más brava. No sé si nos decían. Entonces, cuando se mete el toro y sale, que el toro como que era que tenía rabia. Sí. Le desarmó los salvavidas, entonces eran unos toreros de Honduras, que se llamaban los hermanos terceros. Ajá. Esos sí toreaban bien, sí. Pero no le aguantaron a mi toro. Bueno, fueron buenos los toreros de Honduras, sí. Pero como Omar... Como Omar... Omar sí. Inventado Noldo de San Carlos. Ajá, sí. Porque como no había carro, teníamos que caminar lejos hasta San Juan a pedir, sí, donde don Enrique Montesino, don Héctor Montesino, Daniel Montesino, don... Los Joya, Manuel, Raúl, don Elías Benítez, toda esa gente. La gente de San Juan los tiene un gran cariño. Que... Doña Irma Navarro. Doña... Ahí está. El
que tuviera más gente conocida, amigos. Exactamente. Y ellos ya sabían. Ya sabían. Que cuando veníamos a pedir de Alaba San Juan, ahí salimos, encontramos a que ya murió el de aquí en Mendoza. Ajá. ¿Qué andan haciendo? Dijo, pisco, le digo. Espérenme aquí, le dijo el hijo, que llevaba un billete para mí. Sí. Y se va, yo a con de la mamá. Sí. Cuando se entera. Sí, sí. Don Chepe Flores de San Francisco mandaba el pisco con tanto. Ajá. Te voy a contar una cosa que me causó admiración a mí. Ajá. La señora Juana Flores tenía un yerno. Y cuando yo llegaba me atendía bien y todo, me daba $25. Este colón. Tres colones. Entonces el yerno solo nos daba un colón cada feria. Iba llegando. Era don Elías. Y yo le dije, viene Elías, dijo, pídanle, dijo. Entonces viene. Él le dijo, no, aquí no ando, dijo, cuando pasen por la casa. No, si querés yo te presto, le dijo. Y saca 40 colones y nos da. Vaya, le dijo, esto es lo que vos das. Le dijo, no, señora, le dije. No, me los debes. Ay, ay, ay. Se los tuvo que pagar. Tuvo que pagarlo. Ay, Dios mío. Era, pues, como saben, que ir a, no había carro en ese tiempo para nosotros. Caminábamos hasta San Juan, a pie. Con hambre, con sed y... Todo el día. Todo el día. Que había toque de queda, nos vamos con don Freddy, sí, el compadre Toño, a comprar las manilas a San Miguel. Sí. Cuando veníamos allí en Cutera me dicen, no, aquí se queda, me dicen, y los vamos a ir, aquí lo vamos a pasar la calle. Y se viene, yo eran las 5:30 de la tarde y el toque de queda que había, y cuando pregunto a una monja... Me dice, ¿a quién espera? Me dice, al compadre Toño, le digo, sí, ya está en el rollo. Y me vengo yo, dije, para resignarme que me maten por camino, dije, me vine a pie, vine a las 7 de la noche aquí llegando. Ahora fíjate, ¿no?, que para hacer la barrera uno trabajaba 2 días. Sí. Hasta señores venían para hacer, sí, estaban así. Sí. Entonces, a hablar, a grupo, tuviera, a pedirlo. ¿De qué hacía la barrera antes? De vara de bambú. Sí, y la daba don Ubense Cruz. De Guarumal o Limón, del Guarumal creo que es el señor. Era el señor. Centeno nos dio 2 veces. Sí, sí. Aquí por Pilando fuimos a traer barra. Cuando íbamos nosotros, iba uno de ellos. Y porque estaban minados los. Sí. 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 Pero cuando ya fue fuerte las cosas de la que pasó, se paró, se dejó de hacer la feria. Ya se puso bueno. Sí, sí. Ya cuando empezó la tecnología. Sí. Yo vi que yo, esta feria, yo empecé a hacer creación, la profesión. Se lo metió a usted. Yo era mayordomo un tiempo ahí en la iglesia. Yo empecé a hacer la profesión hasta en sembra con chulos, decían. Sí. Después, los chulos eran un grupo musical. Era, y aquí eran los chulos. Así lo entonces vi que veníamos en el camino y el agua se nos viene a venir a arropar la vida. Ya cuando venimos ya lo lejos, la Fidel me dijo, se me despegaron las pavosadas. Mira, me quitaron todas despegadas. ¿Y cuánto crees que me ganaban? $4 y la traíamos en el hombro. O sea, la calle estaba fea, la calle no había carro. Así es que yo fue que comencé a hacer esta feria. Y un amigo por la iglesia me dijo que él iba a hacer la barrera. La fría, pero sin colores. Y entonces fue que comenzaron ellos a hacer. Eso la fue feria. Ya cuando ya la guerra se calmó. Sí, ya se calmó. Ya se había calmado la guerra. Porque esa es la patrona de acá. Pero como la Virgen del Carmen, siempre la tradición es celebrarla el 16 de julio. Siempre se hace. Pero por el motivo de la lluvia fue que se pasó para febrero. Y como no hay otra imagen para celebrar. ¿Sí? Se le hace la misa hoy el 16 de enero. En el Tepillo lo bajamos para hacer. Sí, sí. Nos bajamos una vez allá en el Tepillo y nos fuimos con a pie, va. A pie. Y llegamos donde era hermana suya. No. No, no. Pero usted se puso a ayudarle a echar tortillas y a saber cómo harían para sacarlas de escondidas a comerlas al camino.
porque el David no era fácil, que ahí está todavía, ¿verdad? Sí. A comerla, a salir al, la, al ingenio. Al tiempo de feria, el comité de aquí era tan sinvergüenza. Y una vez, ahí se tenía una gallina guisada y la bajamos a comer a la calle. ¿Te acuerdas? Ay, Dios mío. Hay no, muchas dije, cosas. Hay muchas cosas. Cuando yo vine, él me contó esa historia, don Florentín me contó la historia y se puede decir pues que es algo que lo emociona a uno, ver cómo uno trabajaba en equipo, unido y que nos queríamos, así como bromeamos y todo. Que esa vez pues veníamos con hambre y veníamos de San Juan. Y pues estaba, como dice él, una señora haciendo tortillas y yo me metí, me lavé las manos y dije hacer las tortillas. Y de escondido sacaron la comida para ir a comer. Y conseguí cuajada y cuando me cuenta Florentín, le digo, ¿se acuerda de eso? Pues le entra nostalgia a uno porque imagínese lo que uno hace. Porque también hasta sin dinero para comer y... Mire, era comer, viaje de todo el día. De todo el día. Sí. Venía uno aquí ya poniendo el sol. Sí. Un día íbamos a San Juan, La Candelilla. Otro día se sembra. En sembra no, en sembra nos fuimos. Este sí fue, en sí. Sembra. Y a Limón, esas eran las partes. Sí, una parte de Chaparral, sí, nos ayudaban. Pero una persona me iba a pedir, ¿verdad? Sí. Bueno, Guillermo, si querés estrenar ya viene la feria, me dijo. Me dijo, ¿cuánto queremos? Me dijo, ¿qué querés estrenar? ¿Ah, sí? Porque yo le dije. ¿Con cuánto? Bueno, me dijo, ¿querés estrenar? Me dijo. ¿Y cuánto querés? Allí es lo que me quiera dar, le dije yo. Ay. Ya sabes que una monedita es cara, le dije. Quiero dar unos 100 pesos, démelo, le digo, porque me lo puede dar. Iban a pedir al tiangue, digo, no, le dije. Ajá, íbamos al tiangue de Guatera. No, le dije yo, no me da pena. Sí. Sí. El que más nos colaboraba fue el don Cristóbal Benítez, que subió la vista hermosa. De la, el de la ferretería oriental era antes, ¿no? Jeremías González, que era hermano, y llegué a pedirle. ¿Sí? Un hombre me dijo, yo no voy a la feria, pero Gilly no está sordo, va que Gilly. ¿Sí? Sí, me dijo, pero no le pongo que doy a eso. Un hombre le dijo, ayúdalo, hombre, en algo. Le dije. Sí. No, hombre, no te voy a ayudar a nada, entonces vamos a venir la noche que no duermas aquí y te va a dormir. No me dio nada, ¿verdad? Pero varias gente sí me han ayudado. Me dijeron que no tenía que tomar. Sí. No, hombre, le dije yo, quiero comer. También, pues, ahí en agradecimiento recordamos al señor Ciro Ferrufino, sí. Que don Ciro Ferrufino era el director de la escuela en ese tiempo y daba la escuela para los bailes y todo eso y con cuánto sacrificio, pues. Sí, don René, Don Freddy, don Vidal, todos. Pero, y todo lo bonito era que ellos se unían a nosotros y no eran del rodeo. Solo don Ciro, él sí era del rodeo. Que tan duro que trabajamos, que la casa comunal, ustedes la ven ahora. Esa casa comunal es orgullo de nosotros. Porque que nosotros éramos los que dábamos, los hablábamos y decíamos, esto se va a hacer y esto se va a hacer. Luego, cuando ya nosotros nos retiramos, pues ya por la edad y yo que me fui, pero siempre estábamos apoyando a los que entraron. Todos los años viene ella de Estados Unidos. No sé, decía. Ajá. Sí. No se daba lástima. Sí. Sí. Don Andrés, queremos que digamos, ¿cuánto fue que quedó el total del dinero?
¿Y cómo empezó este nuevo comité? El comité que salió después. Cuando yo me retiré, yo les entregué 23.800 colones. Sí. Al nuevo. Sí, colones. Sí, no se entonces, no se perdió, pues porque de ahí fue donde se empezó otra vez a trabajar, porque yo siempre estaba en comunicación y siempre a mí me entregaban los apuntes de cuánto quedaba y todo eso, y la mayor parte del dinero, como ya cuando cambió en dólar, se hizo poquito, gracias don Andrés, se hizo poquito. Y lo que poquito que se devolvió, que se recibió, se volvió a crecer. Y es lo que está el rostro de la Casa Comunal. Que hasta Rodeo tiene mejor Casa Comunal que Sencema. Cuando se empezó no había ayuda de Estados Unidos, porque nadie iba allá. Gracias, Florentín. El que nos ayudó fue Aristide Vázquez. Sí. Con $200. Sí. Cuando yo lo recibí, Sí, porque él tenía tienda y pedía a las agencias allá, quizás, y él pedía. O sea que toda la gente, mira, pensaba en la comunidad. Eso es lo. Creo que hay quien patrocina orquesta. Sí. Y nosotros. Nadie. Nadie, pero no, nunca nos dejamos de traer las orquestas, porque seguimos los caballeros en favor. Sí, buenas orquestas. Imagínense. Sí. Ajá. La de Zacate Coluca, ¿cómo se llamaba? No. La de San Vicente. Todas esas, mira, todas las buenas orquestas. La de Santa Rosa, ¿cómo se llamaba? La Génesis de Santa Rosa. Empezaron. Ajá, Grupo Algodón. No, sí, los rifábamos. Mire, ahí con ventecitas y con todo. Y yo me alegro, pues, que... Las candidatas que nos ayudaron. Ajá, sí. Sí. Sí, Lilian. Ajá. No, es que hubo una de las crías, porque las tres hermanas fueron... Reina. Estaba la otra, la mujer de Morales. Sí. ¿Cómo que llama? Melba. Melba. Maribel. Maribel fue... Maribel Benítez. Melba Mata, Vázquez Mata, Lilian Iglesia, Rosalba Lazo, todas esas fueron reinas. Dejaban el... Sí, todo era... Sí, todo eso lo hicimos. Pero lo que yo quiero terminar con lo de la Casa Comunal es de que cuando se dijo el proceso, como era chiquitita la Casa Comunal, se amplió y todo ese dinero que nosotros entregamos, ahí se fue y como iban recogiendo, y ahí se entregó para ver lo que tenemos hoy, y que fue bien invertido, porque la verdad es de que... ¿eh? Nada. Sí, nada. Sí. Porque pues sí, también pues, bueno, como la verdad que siempre, como dice usted, hay unos que apoyan y otros que no y así, pero eso pasa. Correcto, correcto, y eso es siempre. En pero eso, siempre no hay quien te hable. Sí, correcto. Y entonces pues, bueno, aquí con mucha honra damos la cara por lo que no los avergonzamos, por lo que hicimos. Sí. Ajá, porque íbamos a San Miguel a comprar todo para la comida de los toreros y la banda de Guatajiagua traíamos. Y en el tiempo ella perdía 4 días de trabajo. Hubo años, ¿sí?, que se trajo la de Nicaragua, ¿te acuerdas? Sí, la banda de Nicaragua, sí, la Nicabán, todo eso traíamos. Mire, que disculpen los que no hemos mencionado, pero ajá, aquí fue la comunidad la que colaboraba con nosotros. Sí. Nosotros solo andábamos... Éramos instrumento de ellos, sí. De ellos, porque... Ellos los que pedían, nosotros tardábamos la manera de conseguírselo. Sí. ¿No es cierto? Correcto. Y él, pues, lo bonito que se trabajó en ese tiempo, que él era el presidente.
Yo era el jefe, pero no era mi opinión la que valía, sino que la de los que tenía alrededor. Eso. Y tomábamos la mejor La mejor decisión. Sí. Y don Pedro Pérez fue tesorero. Sí. Y después don Pedro Pérez, cuando dejó de ser tesorero, pasó a las manos de aquí del jefe. Y cualquier cosa, pues, me decía él a mí, o los decía a todos, a don Alfredo y a todos. Y lo sentimos orgullosos de que un 5 no lo comimos de ese dinero, sino que, como dice don Andrés, poníamos de la bolsa de nosotros los pasajes para ir a San Miguel a comprar las coronas. Aunque él me regañara porque él quería una de una forma y yo quería otra de otra. Pero era tan bonito, él iba con nosotros, don Fidel García, a comprar las flores. Es que era, es algo que lo emociona a uno, ver cómo trabajábamos. Nadie se sentía más que nadie. Era bonito. ¿Qué le parece, don Andrés? Y tampoco no andábamos en política. Exactamente. Nosotros era... ¡Limpio! Sí. Eso. Aquí venían a bailar guerrilleros y los soldados también. Y en sí. tiempo de guerra. ¿Y en tiempo de guerra? Sí. Sí. Nadie se andaba poniendo el dedo. Nadie. Una vez se nos tocó quitarle una bomba a un soldado. Sí. El comité se la quitó porque sí. amenazó a una bailadora que no quería bailar con él. Pero por último era tan astuta la bailadora que lo agarra y papayito le dice a bailar con él. Ya cuando se terminó nos fue a avisar. ¿Ah? Sí. Nos fue a avisar. Inteligente. ¿Y cuál es? Le dijo. Aquel me dijo. Entonces busqué yo mi gente, ¿va? Sí, ahí lleva. Lo agarramos, este señor le sacó la bomba del bolsillo. Esa bomba yo la fui a enterrar en una zompopera. No, que se mueran los zompopos. Todo, y lo divertido era que cuando habían varios bolitos, porque hacíamos actividades para recoger fondos en las fiestas, Daisy, vaya a sacarlo. A mí me mandaba risa. A mí me mandaba, vaya, sáquelo. Sí. Ay, y hacía bailar como que era trompo sin clavos. Piña de piña. Sí. Ajá. Ay, y viera que es bonito recordar, va. Y como dicen, fiesta, recordar y volver a vivir. Hoy estoy viviendo el tiempo que anduve con ella. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, un saludo para todos y esperamos que Dios nos siga guiando y que nos cuide, que el mejor regalo que Dios nos puede dar es la salud para poder seguir colaborando, porque yo no dejo. A veces me siento triste, me siento como... ¿Cansada? No cansada, sino que como... Hay comentarios que lo ponen triste a uno y digo, ya no lo voy a hacer. Pero, exacto. Y por la comunidad. No soy de acá, pero amo el rodeo. Ni yo soy de aquí. Y ya ves cómo nos trabajamos. Exactamente. No entonces, andes pues. Eso, decir que soy de aquí hoy. Hoy sí soy de aquí. Ay, Dios mío. Y saludos a todos y que ha sido un placer y seguiremos hasta que Dios nos dé vida. Así es. De podernos seguir uniendo, porque la unión es la que hace todo. La unión, comunicándose, hablando, como él dijo, que él era el presidente y nunca fue su opinión la primera, sino que de todos, y se escogía la mejor. Así es como se trabaja. Sí. Bonito, bonito. Gracias. Y un abrazo. Eso, sí, todo. Ven. Eso. Venga, Fidel. Vaya ustedes. Necesito el de ustedes. Sí. Bueno, pues, hay que disculpen por los que no mencionamos, pero todos están en el corazón de nosotros. Hay mucha gente que trabajó duro, mucha gente. Chico Flores, cuando ya pasó a manos de... Y ya cuando este comité de Chico Flores pasó, está estos que trabajaron, que quien tiró duro la mano ahí, Freddy Vázquez, don Chico Vázquez, a Trina Echeverría, todos. Y lo bonito es que siempre preguntaban qué sale mejor,
que lo mejor, ¿sabe qué? Que a veces no ocupábamos, cuidaba. Eso, la misma gente cuidaba. No, no ocupábamos policía ni nada. Nosotros mismos cuidábamos. Sí. En la puerta, mire, cuando cobrábamos, en la, ahí se ponían dos cobrando, dos. Nadie. Y aquí nadie, solo él que no se despegaba en sus colinotes colgados. Sí. Ya hablaste que me lo anda hoy. Sí. Es que ya no lo puede. Ya. Ya, así era. Bien, mire, ese camino para San Juan no lo sentíamos. Solo hablando locura. Qué bonito. Pero como dice él, lo bonito es lo bonito, don Andrés. Así es. Y más bueno. Bonita que usted no hay. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, mira. Para todos los que, salvadoreños que están en el extranjero, ¿va? Porque no solo en Estados Unidos hay en todas partes del mundo. ¿Dónde va a haber un país que no esté un salvadoreño? ¿Va? Pero especialmente quiero saludar a mis hijos. Es Gloria, Andrés, David, Moisés y Raquel. Y les deseo que la pasen bien y que acuerden que hoy estoy en feria, que me manden algo. Vale, gracias. Un saludo les mando también yo a toda la gente de Estados Unidos, mis amigos, mis hijos, que uno es William, el otro Arturo, y Melvin y Ladio. Y un saludo para unos nietos que tengo allá. Y que les pido que siempre nos sigan ayudando para que nosotros sigamos haciendo la feria, ¿va? Y también le agradecemos a la niña Deisha y a la muchacha, esta, ¿cómo se llama? Jessica. Yo le doy por parte mía las gracias porque siempre vienen a colaborar con nosotros aquí a esta feria, ¿va? Gracias. Son bastantes sobrinos y hijos y amigos, empezando por las muchachas que andan allí, todos. O sea que mire, toda la gente de aquí del cantón que está allá, toda es bien, buena gente con toda gente de aquí. Si le falta algo, ahí están. Y así que les mando un saludo a, solo el nombre le voy a aumentar, a Donay, Naín, Teodoro, Yolanda, Marisol, y el otro que se llama David, y ya no hay más, porque son familia, hijos. Vayan, les mando un saludo a todos los que están allá, los que los ayudan con dinero para que esto se haga, y ojalá Dios nos tenga trabajando siempre, aunque no, siempre dicen que donde quiera está costosa la vida, ¿verdad? Pero siempre ayudan. Vaya. Y les doy las gracias a ellos que estén allá, que Dios los tenga bien. Todas las personas de Estados que están en Estados Unidos, porque esta feria no se realizara sin la ayuda de ellos. A Lico González, que hay un grupo que pues siempre están dispuestos a ayudarle a él, y de Arkansas, un saludo para toda esa gente de Arkansas, de todos los estados, Nueva York, New Jersey. Lo bonito es de que
sé que Unidos por el Rodeo, el comité de New Jersey, está unido trabajando con este, se puede decir, pues comité acá y se trabaja todo. Nosotros, la familia Benítez Paz, siempre hemos sido independientes en las cosas que hacemos, pero estamos dispuestos a apoyar y nos sentimos orgullosos de que el Rodeo sea una comunidad dispuesta a dar lo mejor, porque el Rodeo es bonito, veamos las flores, veamos todo, gente cálida, que la gente se alegra ver a otros, y gente que, como ustedes lo pueden ver, pues que lucha por tener sus cosas bonitas, la ganadería. Rodeo se conoce por los productos lácteos, exporta queso, es un orgullo para el Rodeo todo eso. Entonces, pues, un saludo a todos los que están allá y que sigan luchando, que Rodeo está bello. Y vengan, que Dios les ayude para que regresen pronto. A todos los que mandan la ayuda de allá para que esto se haga posible. Incluyendo con los saludos a toda la gente de Atlanta, que esa gente está que quieren ver el video en vivo y que están contentos porque ahora se va a transmitir todo en vivo y gracias por la colaboración. Texas, Arkansas, Nueva York, New Jersey, todos, porque del gente del Rodeo hay en toditos los estados. Gracias por los que colaboran, gracias por los que ayudan, gracias porque tienen los sueños de hacer el Rodeo más bonito de lo que es. Claro que sí, que nos, los esperamos, los invitamos y que son bienvenidos, porque el Rodeo es cuna de jaripeo y que queremos que nos sigan acompañando como nos acompañaron desde aquel principio cuando la barrera era de bambú, ahora con graderías que se pueden subir. A todas las comunidades, no puedo mencionarlas a todas porque son muchas, pero toda esa gente que viene de lejos y están dispuestos a apoyarlos y a acompañarlos, los esperamos con los brazos abiertos. Rodeo es un lugar precioso, que la gente es amable, trabajadora y esperamos que así sigan todos estos que están trabajando hoy, que aunque sea un poquito de estos viejos que estamos acá, les sirvamos de ejemplo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga al Rodeo y al Salvador. Gracias.